Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy en este nuevo video les voy a enseñar cómo grabar audios en el BookPort. Así que, comencemos. Bueno, ahorita voy a aprender mi BookPort. Please wait. Bueno, ahí está aprendiendo. Bueno, si no han ido a ver los anteriores videos del BookPort, te los estaré dejando en la descripción. Bueno, aquí ya mi BookPort ya aprendió. Ya aprendí a mi BookPort. Ahora tocamos el botón de grabar. Podemos grabar una nota de voz o también podemos grabar una grabación de audio. Bueno, voy a tocar el botón de grabar que está abajo del botón de prender. El último botón de abajo a la derecha. Starting Daisy editing mode. Please wait. Network device is in power saving mode. Daisy editing mode. Recordings 2. Press recording key to start recording. Bueno, press 1 to append, 2 to insert, or 3 to overwrite. Press previous or next title keys to select recording target title. If the recording mode is insert or overwrite mode, press rewind or fast forward key to adjust recording position. Level monitor. Auto. Bueno. Auto. Aquí tenemos que seleccionar si queremos grabar en una grabación ya existente o grabar una nueva grabación. Auto. Bueno. Auto. Ahí como nos dijo la mujer. Auto. Uno para overwrite. Bueno, no sé qué quieren decir esas opciones, nunca las he probado. Auto. Bueno. Auto. Por ejemplo. Recordings 1. Recordings 2. Voy a ir a la grabación 2. O bueno, auto. Para eso eso auto. Tenemos que hacerlo auto. Esto tenemos que hacerlo con las con los botones que usamos para movernos para los libros y todo eso. Volume 9. Volume 11. Volume 10. New title. Auto. Bueno, new title. Auto. Aquí tocamos en auto. El botón de grabar otra vez. Auto. O en cualquier auto. Grabación que tú quieras volver. Bueno, auto. Que tú quieras ponerle otra grabación auto. Dentro tocas el botón de grabar. Por ejemplo, yo voy a crear un new title. Voy a tocar el botón de grabar auto. Ahora tenemos para pausar. Pause. Que para pausar tocamos el botón de reproducir y pausar. Este, bueno, cuando aquí no hace ruido es para detener. Tocamos el botón de reproducir y pausar también. Ahorita ya está grabando. Hola, esto es una prueba para mi video de YouTube. Suscríbete a mi canal si no lo estás. Ahora voy a detener. Pause. Voy a tocar el botón de reproducir y pausar porque ya estoy seguro que quiero detener la grabación. Recordings. Ahora, como pueden ver, ahí está. Se va a reproducir una línea de audio primero. Un pequeño audio que va a ser el título de nuestra grabación. Eso no sé cómo cambiarlo. Exit Daisy editing mode. Are you sure? Bueno, aquí nos pregunta que si queremos salir del modo de edición, tocamos en OK. Enter. Exit Daisy editing mode. Please wait.
Bueno, al menos que quieras seguir editando tu grabación. 3. Ahora voy a tocar reproducir y pausar y la grabación se va a poner, vean. Ahora tenemos para pausar. Este, bueno, cuando aquí no hace ruido es para detener. Tocamos el botón de reproducir y pausar también. Ahorita ya está grabando. Hola, esto es una prueba para mi video de YouTube. Suscríbete a mi canal si no lo estás. Ahora voy a tocar el botón de reproducir y pausar porque ya estoy seguro que quiero detener la grabación. Ahora. Bueno, le he puesto para que me repita. También podemos ajustar la velocidad o el tono. Bueno, cuando aquí no se ruido, es para detener. Tocamos el botón a la izquierda del menú, también a la derecha, es para subir y bajar volumen. Está arriba del 1. Para subir y bajar el tono, el botón que está arriba del 1. El que está arriba del 2, subir y bajar volumen, y el que está arriba del 3, para subir y bajar la velocidad del texto, audio, lo que sea que esté reproduciendo. Bueno, bien. Pausar también. Ahorita está grabando. Beginning of title. Ahora tenemos para pausar. Bueno, cuando aquí no hace ruido es para detener. Tocamos el botón de reproducir y pausar también. Ahorita está grabando. Beginning of title. Ahora tenemos para pausar. Para detener. Tocamos el botón de reproducir y pausar también. Ahorita está grabando. Hola, esto es una prueba para un video de YouTube. Suscríbete a mi canal si no lo estás. Ahora voy a tocar el botón de reproducir y pausar porque yo seguro que quiero detener la grabación. Bueno, lo voy a detener. Y también podemos elegir qué velocidad sin antes estar reproduciendo el archivo. Solo que aquí no puedo decir speed plus 7, speed plus 6, speed plus 5. Bueno, ahí no puedo decir velocidad 5, velocidad 8, velocidad eso. Speed plus 4. Cuando diga plus es más. Speed plus 3. Speed normal. Normal, bueno, eso es claro lo que quiere decir, normal. Speed minus 1. Minus 1 es lento. Tenemos para pausar. Bueno, cuando quito este ruido. Ok. Speed minus 3. Speed normal. Bueno, y si queremos poner la velocidad normal desde una velocidad alta o baja, solo tocamos los dos botones a la vez, de arriba y abajo. Speed normal. Y listo. Power save mode. Hold the power key for power off. Power save mode. Pues bueno, eso ha sido todo por este video. Si el video te gustó, deja un like y suscríbete. Te veo en mi siguiente video. Bye bye. Toxin. Thank you.